Nuevos enfrentamientos en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Los choques entre manifestantes palestinos y la policía de Israel dejaron decenas de heridos el viernes. La policía israelí indicó que sus agentes intervinieron porque manifestantes lanzaron piedras y fuegos de artificio al muro de las lamentaciones, el lugar de plegaria más importante de los judíos ubicado también en ese recinto. Testigos y periodistas de AFP señalaron que los agentes dispararon gases lacrimógenos y balas de goma. Luego se instaló una precaria calma, cuando una muchedumbre de fieles se congregó para orar en este último viernes de Ramadán, mes de ayuno musulmán, que termina a principios de la próxima semana. En los últimos días la tensión ha sido alta en la explanada de las mezquitas, considerada el tercer lugar santo para los musulmanes y el más sagrado para los judíos bajo su nombre Monte del Templo. A lo largo de las últimas dos semanas, unos 300 palestinos han resultado heridos en enfrentamientos en este lugar de la ciudad vieja de Jerusalén.